fallar mucho en un juego es. Y el que pierda del toma. El que pierda toma. Va. Sí, pero no es que el tengo tengo tanto. Alguien comida y tengo tengo tengo. Para jugar con los ojos. Uy, pase, qué chimba. Así que me hizo tomar. ¿Dónde la ponemos? Uy, uy, pero esa es la playa. Vamos a comer. ¿Cuánto más? Pero usted, yo no sé en qué momento fue esa vuelta así. Pero gloria a Dios, no. Sí. Yo creo que podemos coger ese pie un poquito más para allá. Que tal es para allá. No, pero como hace el ideal. Espérate, Roma. Espérate, Red. Espérate, Red Black. ¡Ah, Dios! ¿La destapo o la dejo? No, no, yo la destapo. Tomámoslo bien. Bueno, el gallo no puede estar jugando. Vamos a tocar tomar bien este vaso. Cuidado, haces un daño, weón. Ah, y tranquilo, ¿sabes cuánto llevo yo abriendo eso? 2 días. Desde que le pegó a gustar. ¿Qué se rompe todo? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Cuál es el viaje? A mi despedida. Es la despedida del Brun. Ah, se la despedida de él. ¿Sí sabes quién es? No. La persona más pega en Argentina, exactamente. Sí, sí. Y vino y me visitó y yo por eso estoy tan feliz, hombre. Parcero, esa magnitud aquí en mi casa me tiene... anonadado. Me tiene anonadado, de verdad. Como el culo. Íbamos a jugar tingo tingo tango. ¿Qué pena qué? ¿Te va a caer mal o qué? Ah, ey, ey, ey. Espérate. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿Por qué lo pensaste? 28. Porque es que a veces no me acuerdo, pero sí. No. Es que a veces no me acuerdo. Lo pensaste, pensaste mucho, te bajaste uno, dos. 28. Sí, sí. ¿No te gusta celebrar ya los cumpleaños? ¿A mí? Sí. Sí, que no, obvio. Ah, sí. ¿Cuándo cumples? Con una botella de guaroea, ahí la tienen. ¿Cuándo cumples años? El 8 de diciembre. Ah, ya es cerquita. ¿Qué vamos a hacer o qué? Para que Bruno venga, otra vez. El 8 también se prende en velita. Bueno, vuelo para Medellín. Sí. Que se la paguen a este. Papi, ¿no sabes qué es prender velitas? Ah, ya no hacen eso. No. Sí, sí, prender la vela y después a su plazo, ¿no? No. No, no, no. ¿Qué es eso para aburrido? ¿Será que está puesto acá? Pero así, tapando desde arriba. Así no, ya que se prenden muchas velitas, acuerdo que afuera de la casa. Sí, porque se la prenden. Lado. Y como que comemos lo que comemos en diciembre, Navidad, Buñuelo, es como una celebración. Ah, no, no, creo, no, ahí dan una torta con una velita que dice tu número y los soplas y yo todo. Ah, se hace feliz. A feliz día de la velita. Ah, se hacen otra fiesta. Es otra fiesta que se hace el 7 de diciembre y a veces el 8 hay gente que también la hace. Ah, no, no, eso no se hace, creo. Por eso venga, acá la Navidad todo el mes es para andar. Qué bonito. La verdad, la Navidad aquí es muy linda, sí, solo acá, porque en otro lado es horrible. ¿Cómo que no? En Venezuela, mi país, es una chimba. ¿Sí? ¿Vos a Venezuela? No. No. Venezuela es un país. ¿Me va a preguntar? Ya, vos decís que es caliente Venezuela. No, que no tiene hablar. Yo no tiene hablar. Ya, le estás diciendo a Cali Venezuela. Ah, bueno, puede ser que sí. Oh. No, como amiga, tingo, tingo, tango, pues, bro. Salud, pues. ¿Qué más? ¡Ah, Bruno! No ha tomado. ¡Pero Bruno! ¿Por qué no está tomando? Hey, salud, mi papá. Hey, salud, bro. ¿Quieres tomar? Chapa. Claro que sí. Está rico, yo soy prenda y todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ya, ya. ¿A ustedes qué les causa estar prendas? ¿Cuál es la sensación? La ganas de matar a alguien. A Chanti, por ejemplo, le da muchas ganas de follar. Se desespera. Uy, sisas. Bellaquito, bellaquito. Pero muy bellaco, huevón. Ah, pique muy cachondo. Sí, te encanta, pues, el toto. Ah, sí. A mí me da sueño, huevón. ¿El vino? A mí ya tomarme da sueño, le ayuda a mí, me lo juro. ¿Dónde vas a tener en cuenta? ¿De cuántos parece? Con el corte, pues, 30 años. Uy, no, ¿qué es eso, huevón? Tengo 23. No, yo el más viejo es de aquí. ¿Tienes 23? Yo soy un pollito. No, la verdad que pollito muy sexy. Ah. Me cae bien la red. Pues. Sí, red blanco me cae también re bien. La red, la roja me la viene. Ella siempre los hace la toda, papi. Sí, tú eres el alma de la fiesta, pues. Pues la verdad siempre es que la doy, ¿cierto? Bien. No, pero alma de la fiesta parece esa gonorrea. Sobre todo. Me he callado, weón. Ah, entonces me callo. No, 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 está bien, bro. No sé qué será así. No, pero ¿cómo hacemos el tingo tingo tango? ¿Qué es eso? No, un poco, bro. No,
arde. Es un hueco, bro. Debe existir, pero de otra forma. ¿Cómo es? O sea, es... No. O sea, ¿cómo es la tango? No es que uno se tapa, tingo. Y cuando diga tango, queda la persona. Queda la persona. O sea, le va a bailar tango. O sea, para mí, digamos, yo aquí le voy tingo, me tapo, y cuando diga tango, me saco. Y es. Vamos a hacerlo así: tingo, tango. Y cuando diga tango, se toma la copa entera, así saca la mano. No, es una mierda. Pero que vamos a pasar. Claro. Uy, pero entero. Sí, porque se te tocó el tango, papi. Pero es muy poquito. No, eso se ve poquito, pero... Total, eso no, eso pero si es mucho, así como es la mitad. Pero, ¿quién pierde? ¿El primero en abril o el último? No, ese sí fue como... No, hay una persona que cuenta. Pero este es un... Y cuando le cantamos, y si usted le cayó, le toca cantar. Ah, okay, hay una persona que va contando persona por persona. Que empiece Camilo. Que empiece Bruno diciendo el tingo, y cuando pega el tango, toma. Vos puedes durar diciendo tingo si querés 2 minutos, lo que tú la gana. Pero vamos a pasar algo, okay. No. Sí, pero sí, vamos a pasar en un carro de esos. Mira ese carro azul que hay ahí. Vamos a pasar el carro azul que hay ahí, míralo. Ese. Claro, yo entendí, yo me cierro los ojos. Bueno, cualquier carro. Ese azul por allá todo el día. Sí, así, ¿no? Y cógete por allá, güero. ¿Para que me toque a mí o qué? Sí, venga, pues. No, le hagas caso. Muy viva, pues, ¿cómo así? Tengo desde ahí. Ah, mucha maliciosa. A ver, ¿quién va a tener tingo tango? Este marica de Bruno. Empiezo yo. No puedes hacerlo así, no puedes ver. No puedes ver. Tapate los ojos. Es fácil. Empieza ya, menor. Dale. Ey, pero si no quiere tomarse la copa completa, puede hacer un reto también. Claro. Puede hacer hacia la izquierda. Ahí con los reyes. Ah, la pastilla, ¿no? Sí. La rapidez tiene para parrear. Es hora de salir. Hola, Irma Miranda. Ey, juegue pues. Va. Ya están preparados. ¿Por qué vos también desactivas la batería? Ella también desactivó la alarma. Sí. Te vimos. Exposed. Ya me puse en modo silencioso. ¿Quién? Bueno, voy. Va, ya. Dale. Tranquilo. ¿Cómo? Sí. Toma. Se va cartando. Pero es muy poquito. Eso está súper poquito. Pero, no, pero dame, toma esto. ¿Pero vos? Uy, pero es una gana de cagar. Chante, es desagradable. Dale, bro. Esto, es para mi despedida, amigo. No, sí, yo lo voy a hacer. Yo vine de Argentina para dar tu pelea nomás. Se va a cagar el arte. Con esas alitas. Entonces ahora Chante es el tingo. Eso es. Ok. Chante, que ya está intentando tomárselo. Dale. Que es no, pero vos. Chante. Oye, ¿se cuenta su eso? ¿Quieres más? Yo puedo comprar muchas infinitas. voy. Ya. No, porque digo que así se acaba más rápido, pues. Sí, no, pero no pasa nada. Y así van a quedar todos. Ya de ay, no. Pero cuando nos levantemos vamos a decir, uff, qué chimba estar en Guayabao despidiendo a Bruno Enger. Gracias a todos por venir. Hace pues el tingo tango. Estoy tan emocionado. ¿Cuál? ¿Ahí quedó? Dale. Va. Pero estás viendo. No estoy viendo. Pero mira el piso, no se ha hecho tapé. ¿Qué tramposo? No, huevona, no te voy a ayudar. Uy. Él está pensando, vamos a pasarlo lento ya. Porque él sabe, tiene su cálculo. Hazlo otra vez. ¿Dónde está? Así que no importa. Así que no importa. Pero no, no puede pasar a cualquiera, ¿no? No. ¿Sí? No. Eso lo voy a tirar un besito. Espérate, nadie quiere quedar, va. Tingo.
Tingo, 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 tango. ¡Ah! ¡Qué mal, ya! Le tocó a Ana, le tocó. Sí, le tocó a vos. ¡Le fue! Sí, buenísimo, Ana, que no lo Sí, capaz. No, cagar los números con la cola. Es un buen reto. Reto de piñata. Es que eso es un buen reto. Bueno, es un reto chimba, ¿no? Sí, claro. Tranquilito. Ah, es que lo pones tan con los retos. Claro, porque él contó. Delicado. Usted sabe que yo lo he hecho reír mucho. Ay, no. No, ese man que me sale mucha presión. A ver. ¿Un besito de prueba o algo? Sí, eso sí. Sí, obvio, ¿no? ¿Quieres un besito de él? No. No, no, porque hay mucha presión para mí. Yo te reto que le dé un besito a Bruno. Hola. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que nunca ves a un argentino, pues. Sí, yo creo que, bueno, no sé. Eso es internacionalizar su lengua. Bro, el chino, porque también es bueno, no, es bien, bien. Yo nunca he sido una colombiana. No, no. Dios, es que entonces, pues mira, me estaba poniendo en Colombia. Ah, ok. Vos lo manifestaste, ¿cierto? Pero que venga de mí. Bueno, yo. Pero es la primera vez. Espere. Llegó mi momento, loco. Este momento es muy especial. Gracias a todos. Este momento es muy especial porque es la primera vez que Brunen llevó a besar a alguien en cámara. Uy, a lo mejor. Sí. En toda su carrera. A mí me da pena hacer estas cosas, no, pero... No, pena no. Pero, pena no, ni te lo pena. Pero bueno, pena, bueno, no, pena, no, pena no cumplir un reto. Ay, es verdad. Pero ahí no se ve. Sí. Yo lo tengo, Ay, no. Ay, papi, lo logramos, vea. Gracias, Dios. No, tranquilo, van a estar muy tranquilos. Lo puedes mandar a tu familia. Te lo mereces, vos te lo mereces, hermano. Papi, él merece algo así, la real. Más a ser yo me lo merecía. Parado. Dale, que sabe rico. ¿Qué es esta mierda? Rico, rico. Tome. Ella no tomo nada. No, hijo de puta. Demasiado silencio en la vida. Yo que tengo dinero. Tiene nervioso, Vamos, es que uy, eso es muy delicioso, ¿no? Yo quiero quedar la que viene. Me gustó, Bien, Bruno, ¿dónde es primero? Crack. ¿Cómo ves a las colombianas? Bien, bien, me están bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta. Bueno, no decepcionaste, gracias por una colombiana y le doy la mano a ella. No, pues, pregunta. No, ¿y cómo ves a los argentinos? Eso. Bien, bien, no decepcionaste. Bien, bro. Bueno, tenemos un tangazo otra vez. Otro, bueno. ¿Qué? ¿Te está gustando? ¿Te jodés? Sigamos. Sí. Ah, qué bella, sí. Bueno, entonces... Se cuenta. No, porque es que tú puedes tomar. Yo, vea, yo tengo eso, yo me lo voy a tomar. Sí, obvio. No, tómame eso. Uy, entonces más, es el minuto otro traguito. ¿Quieres quedar, bro? No. ¿Quieres quedar?
Ya te voy a pedir otras tres botellitas de estas. Oye, pero esa no está. Salud, pues. ¿Cómo te dije desde el principio? Bro, se me tiene como. Ya me tiene como modo activo. Y el sí, como cachondo, cachondo. Ya queda soltar la lengua, pero bueno. Ahora sí. ¿Pero estás bueno con la lengua o qué? Estás bueno con la lengua. ¿Por qué? ¿Quieres saber o qué? Oiga, es falso. No, falso, que es saciado en mi casa, ¿verdad? Es lo que me llamo de exacto. No, yo no, es una pregunta normal. Este es el próximo reto, que muestre la lengua. No, pero como así. No, se quedó mal parado. No, 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 ya, en serio. Papi, si el reto es que Chanti se te bese, weón. No, la chimba. Entonces Tomás. Sí, yo tomo la chimba. Claro. Yo me tomo toda esa botella, pues le digo, hermano. Bueno, pues. Ahora ella tiene que contar, ¿no? Sí, ella tiene que contar. Pero agachar la cabeza, ¿no? No, venga, no, venga, no, trampa. No, yo no hago trampa. No, no, jamás. Alcanzó a coger. Papi, yo puse mi mano ahí esperando, weón. ¿Qué tiran eso? Me tiró eso así, eso no me puede. Pero vos me lo tiraste también así todo feo a mí. Entonces, ¿por qué te la hicieron mamá? Es que además, yo no estoy tomando. Que la hace la paga. Yo no estoy tomando. Entonces, ¿un reto? ¿Un reto? ¿O te tomas esa? No, pero eso es tomarme. Ay, con orrea, casi un daño. ¿Quién es el que está diciendo Tingo Tango? Ella. Ella. Ah, pero el reto. Pone el reto. Las mujeres son muy creativas. Vamos a ver. La creatividad de las mujeres es una cosa impresionante. Sí, creo. Dale, no, no hay amar. No, no, no. Yo sí. Alguien de acá. Yo tengo uno. ¿Qué le pondrías tú? No sé a ella, pero a ti sí tengo el reto de rato, ya lo tengo. Estoy esperando que me toque. Ah, pero no, es capaz de tomarse todo. ¿No? No, no lo hace ella. ¿Lo haces vos? No, no, no. Ah, ella. No, pero yo ponía esa respuesta. No se puede ceder. Eso no es parte del contrato. Sí, no sé. Si no, esto se vio todo. Claro. No arruinen mi condición. No arruinen mi despedida, por favor. Es que no arruinen. Sí, es verdad, bro. No, no. Listo, dígame. ¿Qué dice la gente? Quiero que me cantes. ¿Qué te cante? ¿Qué quieres que te cante? Lo que te pare. ¿Qué no, pero dime la canción. Es que yo soy un poco creativa. Algo de la remix. Es la remix. ¿Qué pero vos? La remix. No, pues si yo te canto Ganga. Tú no metes cabra debajo. Ay, ya sé, el tema que sacaste. Ese me gusta. Ese no me gusta. Ya tengo otra. Canta entonces la que quiera. Te pido por favor no te vayas, bebé, que me muero. Ese y es a ti quien yo quiero virar al revés. Sé bien que la cagué y la noche son un fantasma. Ahora me visita el karma y no. Quiero que piense que me la paso con esta loca y yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa. La sentí, la sentí. Sí, sí. Me dio ganas de tomar y todo. Ah, qué triste es armado. Canté una feliz. Bueno, vamos. Bueno, no, ahora sí. Ya sí, pero tú tienes que pasarla. Ay, no. Tingo, 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 yo te tengo un reto medio. Yo también. Y sí. Yo quiero que recrees una situación que yo viví en la isla. Ajá. Wow. Ya vas a pelar de la mujer.
Bueno, dale claro, chance. No sé si le va a tratar de las alitas de ahora, güey. Ay, gas, parce. Ese marica es muy cochino, de verdad. ¿Qué? Te va a servir como para que tomes más rico. No, 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 maricada, no. Ahí sí quedó bien. Sí, no, quedó, papi, que está poquito ahí y tomate eso. No, está melo, mira, güey. Por eso, metele ahí. Ya, toma por no, 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 y el tico. Ay, sí, por el correcto. Es que no, es lo que es ahorita. Sí, hace el reto porque si te tomas, te vas a aprender más rápido. Sí, para que lea con sí está temprano a las 12. Para vamos a hacer el reto, pues. Como para darle. Pero tengo que hacer el reto tú. Yo. Claro. Pero, no, pero tú tienes un reto para él, ¿no? No, porque es que es que la que cuenta, la que pone el reto. Uy, no, pasa. Sí, sí, sí. Llegó el momento. Por el lado, iniciar con el aire o algo así. ¿A qué? ¿A qué? Como que hago un rap man con el aire un momentico. Pero después se le suben los calores y nos desmayamos. Uy, qué chipa de marcado, boxeando ahí sol. Menos de presión. Después le vamos arriba de la opción. No hace eso, todos quieren eso. ¿Algo eso? Sí. Pero luego sin camisa. No, camisa. Sin camisa, ah, pero está chido. Y le tenés que meter como efecto de sonido cam cam y no te querías quitar la camisa de rato. No, no, la gente quería ver el cuerpo ya de rato. Si nadie le había dicho que quitara la camisa, nadie. No, no, mariquis. Ah, no, este man, ¿qué? Papi, matase aire, huevón, que está muy pasado. Rompe la cara. Los sonitos. Un gancho izquierdo, pues. Contra las cuerdas, contra las cuerdas, ponelo contra las cuerdas. Ya. El Chanti tiene la técnica. Sí, sí, sí. Tiene la técnica. Peleador, peleador, ese es el gallito mío. ¿Por qué va cambiando la vista tanto a uno, no? ¿Qué? La sombrita. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Chanti. Chanti. Pero que la tiraba. Yo no la veo. No, parce. Es que como la tiro de brusco, que por allá voló. Qué voló. Nada, marica, lo bien. No, porque coge. Y que la tuvo muy bien. No, porque coge. No, porque coge. No, porque coge. No, porque coge. No, no, con este papelito. Entonces, no, cagamos con la pistola. Uy, no. El que pierda metió un tiro. Ahí le da la mano, ¿no? Con este. Va. Con esta llantica, vea, esta llantica. Va. Ah, pero me dañaste el carro. Oh, se está cayendo. No, con el cross, me saca el cross. El cross, va, con el cross. Con el cross, va. ¿Quién sigue? No, tú. No. Va. Tingo. No haga movimientos tan bruscos. Tingo. Tingo. Ay, Dios mío, Jesús. ¿Qué hora es la? La red. La red sobre. Qué casualidad de la vida, hermano. Pues puede que tome o eso. ¿Qué boxe? Me lo tomo, sí. Sí, ahora. Oye, tómate eso. Es una buena copa. Claro, porque es que así funciona el reto. Igual ese vino es muy suavecito. Mañana amanecen con un dolor de cabeza saloso. Pero más nada, más bueno. Sí, es un dolor de cabeza rico. Como que uno le levanta. Rico. Sí. Está muy rico, yo sé que no. No, 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 el dolor de cabeza que hice. Ah, rico. No, pasiste el confiés. Eso no sirve. ¿Sí o sirve? Eso sí, me tiene pero que ser. Bien. Yeah. Muy rico. Va. Bueno. Bueno, cambiamos de juego ya, ¿no? Sí. Sí, ya. Ya perdieron los que tenían que perder. Ya. Lo demás es bobada. O sea, fue una buena temática.